Muy bien. Bueno, buenos días de nuevo a todos. Ya sé que las dos primeras diapositivas de Velázquez las vimos la semana pasada, pero por si alguno no viene, las voy a pasar, aunque sean un poquito rápidas, pero vuelvo atrás para situarnos a todos. Hoy vamos a conocer a Diego Rodríguez da Silva, más conocido como Velázquez. Por cierto, Velázquez es el apellido materno y Rodríguez da Silva es el apellido paterno. Por parte de madre, sevillano, por parte de padre, de origen portugués. Lo que pasa es que es habitual en Portugal, incluso también a veces en esa época en Andalucía, tomar el apellido materno. De ahí que lo conozcamos como Diego Velázquez, pero Velázquez es el apellido materno. Él nacerá en Sevilla en 1599 y morirá en 1660. Cuando muy pronto de joven siente la llamada y la vocación del arte, entra primero a trabajar en un taller que es el taller de Herrera el Viejo, en el que permanecerá muy poco tiempo porque cuentan que Herrera el Viejo tenía bastante mal carácter, era demasiado duro. Y bueno, el caso es que cansado de sus maneras despóticas, decide entrar en el taller de Pacheco, de Francisco Pacheco, con el que firma un acuerdo por el que va a estar entre 4 y 6 años de formación. Tiempo en el que el maestro se compromete a darle cobijo, a vivir allí en su taller, vestirlo y enseñarle todo lo que sabe sobre pintura. Y a cambio, el discípulo pues, se compromete, ¿no?, a aprender todo lo que pueda y a mantenerse fiel al maestro. Una vez acabado ese tiempo de formación, Velázquez debe presentarse a un examen que era habitual para demostrar, ¿no?, todo lo aprendido. Un examen que solía ser local, es decir, que si tú lo superabas podías convertirte a su vez en maestro y crear un taller, pero en la localidad en la que te examinabas. Aunque lo que ocurrió en el examen de Velázquez es que, de manera excepcional, el jurado, cuando vio el trabajo final de Velázquez, le dio permiso para instalarse a nivel en todo el territorio nacional, es decir, a nivel nacional, con lo cual nos está demostrando ya que con apenas 20 y pocos años, que es cuando acaba el tiempo de formación, ya está demostrando unas cualidades sobresalientes que le permiten no solo instalarse en Sevilla, sino que podría instalarse en cualquier lugar. Como suele ser habitual en estos casos, Velázquez acaba casándose con la hija de su maestro, con la hija de Francisco Pacheco, con la que tendrá 2 hijos. Por tanto, Pacheco se convierte en su maestro, pero también en su suegro. En las primeras obras que realiza Velázquez, pues está todavía muy imbuido de la formación sevillana, de la formación de Pacheco, muy ligada a ese tenebrismo que vimos de Caravaggio, muy oscuro, pero a medida que pase el tiempo, Velázquez, sobre todo a partir de su visita, de sus dos largas visitas a Italia, que durarán más de un año, de hecho la segunda durará 2 años y medio, Velázquez empezará a desprenderse de ese tenebrismo para hacer una pintura muy suya, ¿no?, muy personal, mucho más clara, más lumínica. Es Pacheco también el que, bueno, le insta a que pruebe fortuna en Madrid, en la corte. Además, justo en ese momento, hacía apenas un año, que Felipe III había fallecido repentinamente y había subido al trono Felipe IV, apenas, ¿no?, un joven también, casi adolescente, 16 años cuando sube al trono, y aunque delega las funciones de gobierno en su tutor, en su valido, ese valido también morirá muy pronto, a los pocos meses de asumir el cargo, y ese cargo lo delegará a su vez el monarca en el conde duque de Olivares. De manera que tenemos en Madrid a un jovencísimo monarca bajo, ¿no?, bajo el auténtico poder que está en manos del conde duque de Olivares. Curiosamente, el conde duque de Olivares es sevillano, igual que es Velázquez, y cuentan que en esa época el conde duque al principio pues, intenta, ¿no?, auspiciar la entrada de sevillanos en la corte. De manera que bueno, Velázquez se va entusiasmado a Madrid pensando que lo va a tener muy fácil porque es sevillano y porque además pinta muy bien, pero sí que es cierto que llegará a Madrid y al principio no conseguirá entrar en la corte, pero sí que conseguirá hacer un retrato, no de ningún miembro de la familia real, pero un retrato de una persona
creo que es Góngora, no sé, una persona bastante conocida, y bueno, él ya se va entusiasmado pensando, bueno, pues ya he hecho mi carta de presentación y se regresará a Sevilla. Pero ese retrato, por alguna razón, lo ve Felipe IV. Felipe IV, pese a su temprana edad, y había heredado de su padre su talante y su amor por el arte, fue un gran mecenas. Y cuando ve el trabajo que Velázquez había hecho, lo reclama, pide que vaya a la corte. Una vez, ya llevaba, como os digo, poquitos meses en Sevilla, una vez Felipe IV pide a Velázquez que llegue a la corte y pruebe fortuna y le haga un retrato, a partir de ese momento Velázquez ya no abandonará jamás la corte y se establecerá entre Felipe IV y Velázquez una amistad muy profunda, porque ellos son bastante jóvenes en esa época. El monarca es un poco más joven, pero se llevan, creo que no llega a 6 años, ¿no? Se llevan poquito, digamos que sus carreras en sus diferentes ámbitos van parejas y convivieron hasta el punto de que Velázquez, dentro del palacio, pues ostentará varios cargos, ¿no? Incluso llegará a ser aposentador real, ujier, de manera que alguno de estos cargos le permitía estar casi todo el día, ¿no?, ligado a la sombra del monarca. Ya os digo que entre ambos se establece una relación fantástica. Al final, el conde duque de Olivares, evidentemente, también lo conocerá y lo admirará, de manera que también lo aupará. Por aquí voy. Diego Velázquez, por tanto, es coetáneo de Felipe IV, que lo estuvimos comentando el otro día, pero recuerdo, Felipe IV es uno de los Austrias menores. Estaríamos con los Austrias mayores, que vimos a Carlos V y a su hijo Felipe II, el que levanta el Escorial, y después vendrían los Austrias menores, que son Felipe III, Felipe IV, que es el parejo a Velázquez, y finalmente Carlos II, que como recordaréis, morirá sin descendencia y será el momento en el que entren en España los Borbones, monarquía que todavía continúa. Luego los veremos con detenimiento, pero hay mucho, para dar un último dato de la biografía de Velázquez, deciros que en Velázquez tendrá muchísima influencia sus viajes a Italia. Es más, desde que regresa del que será su primer viaje a Italia, Velázquez ya no será el mismo, ni en cuanto a su manera de abordar la pintura, ni como persona. O sea, él sufre una catarsis en Italia y cambia muchas cosas, ¿no? Y cambia muchas cosas a la manera de ver. Y también habrá un momento muy, muy importante, que es el momento en el que conoce a Rubens. Rubens es más mayor que él y es uno de los artistas europeos internacionales más importantes. Rubens ya había venido a España una vez, pero en esta ocasión, en esta segunda vez, es cuando coincide con Velázquez. Pasan casi un año juntos, porque Rubens, cuando se instala en la corte durante esos meses, trabaja en el mismo taller que Velázquez, con lo cual convive, y entre ellos también se establece una relación muy estrecha. Y es Rubens el que le dice: debes viajar a París, debes viajar a Roma, debes viajar a Italia, debes conocer, ¿no? Debes ampliar tus miras. Y a raíz de que Rubens se va de Madrid, es cuando Velázquez le pide al monarca, por primera vez, viajar a Italia, algo así como un viaje de estudios, ¿no? Es un viaje de estudios en el que, bueno, él lo que quiere es ampliar conocimientos y aprender. El segundo viaje tendrá otro cariz, luego veremos, pero es precisamente Rubens el que parece ser que le impulsa. Estas características las vamos a ir viendo hoy en la obra, así que en las obras que vamos a ir viendo. Así que no me preocupa ahora demasiado, los que no pudisteis venir la semana pasada lo podéis ver en los vídeos y prefiero adelantar. Vamos a ir viendo a Velázquez en función de las etapas, de sus etapas vitales, sus etapas Sevilla, de su primera etapa en Madrid, antes del viaje a Italia, después del viaje a Italia, que coincidirá entre viaje y viaje, y después del segundo viaje a Italia, que es cuando llegará las Meninas, las Hilanderas, es decir, el momento de máxima plenitud de Velázquez será, ¿no?, en la segunda, después del segundo viaje. Pero ahora tenemos un jovencísimo Velázquez, aprendiz en el taller de Pacheco, que empieza a demostrar muy pronto sus dotes como pintor. Pablo, ¿sería posible que me bajaras un poco más la luz para captar los oscuros? Sí, mejor así, ¿verdad? Mejor así.
Bueno, 1618. Él había nacido en 1598. 99, perdón, con lo cual tiene ahora 19 años. Está en su periodo de formación, ni siquiera ha obtenido el título de maestro. O sea, es como, digamos, un trabajo de estudios, ¿no? Imaginaros ya esta obra, La vieja friendo huevos, que sea simplemente un trabajo de formación. Es como cuando estuvimos viendo a Rafael y lo vimos todavía cuando estuvo en Perugia, ¿no? con sus primeros maestros, que también estábamos viendo ya pues casi un pintor prodigio. Pero en el caso de Velázquez es todavía más palpable, más evidente. Puede que no sea una obra de madurez como Las Meninas, y no lo es, pero a nivel de tenebrismo y demás ya no se puede mejorar. O sea, es una obra que ya es una obra que a muchos artistas la considerarían ya, muchos artistas que trabajan de tenebrismo, ya una obra de madurez, cuando estamos hablando de un chaval que apenas llevaba muy poquitos años pintando y que solo tiene 19 años. La vieja friendo huevos es una obra que entronca muy bien con la escuela sevillana. Pensad que Velázquez nace en Sevilla. Sevilla es está muy por encima de Madrid en el sentido de fecundidad y de población. Sevilla es una de las ciudades más importantes de Europa en ese momento. Madrid puede que sea la corte, pero Madrid todavía es un Madrid pequeño, un Madrid casi cortesano, pero en cambio Sevilla es la ciudad más habitada de España y una de las más habitadas de Europa, es una auténtica metrópolis. Sevilla, desde los Reyes Católicos, se había convertido en la puerta de entrada de todo el oro, la plata y todos los barcos que traían las especias de los viajes transatlánticos, sobre todo de América, de manera que se había convertido en una ciudad próspera, una ciudad mercantil, una ciudad bulliciosa, rica, llena de pícaros también, llena de personas de los bajos fondos, rostros que vamos a ir viendo en esta época de Velázquez tienen que ver también con esa Sevilla. Es decir, Velázquez nace probablemente en una de las ciudades más importantes de la Europa occidental. O sea, no pensemos que viene de provincias y va a la corte, no, viene seguramente de una de las ciudades más populosas que existen. Y sus rostros, ¿no? Los rostros de estos primeros tiempos, tienen también que ver con esos rostros de la época. Vieja friendo huevos, además, tiene una temática también, en este sentido, aparentemente muy costumbrista, ¿no? Donde vemos dos personajes, donde vemos una anciana y vemos un niño, y luego, sobre todo, vemos un bodegón. Y es que, en esa época, en la escuela sevillana se decantaba sobre todo por el bodegón. El bodegón era uno de los géneros más atractivos. Estamos hablando de los Zurbaranes y todos estos pintores, ¿os acordáis? Y especialmente los de la escuela andaluza y en concreto Sevilla, hacen muchos bodegones. Hay mucha demanda de bodegón y entonces Pacheco se especializa en su taller haciendo bodegones. Esto es importante porque desde las hilanderas hasta la fragua de Vulcano, hasta Baco y los borrachos, la mayoría de cuadros de obras de Velázquez tienen en algún lugar una naturaleza muerta, un bodegón, que es herencia de lo que él había aprendido, ¿no? De lo que él había machacado tanto en el taller de Pacheco. Bueno, pues aquí vemos un alarde en la parte baja de todas esas naturalezas muertas. Vamos poco a poco. Mirad. ¿Veis el detalle del bodegón? Podría funcionar como por sí mismo, ¿verdad? La cerámica, un cántaro, en este caso metal, el plato, el cuchillo. Si vuelvo atrás sería toda esta vajillería colocada aquí. Es decir, esto es una naturaleza muerta, es un bodegón. Por un lado, lo que os decía, el uso del bodegón, que es un género muy apreciado en Sevilla. Respecto al bodegón, mirad la sombra del cuchillo. 19 años tenía el niño, 19 años cuando genera esta obra, porque una de las características que voy a repetir machaconamente de Velázquez es el naturalismo, que era algo que de alguna manera había asentado Caravaggio. Cuando Caravaggio realiza sus pinturas, pese al tratamiento lumínico del tenebrismo, él era tremendamente naturalista. Escogía los personajes también de la calle, ponía a los apóstoles con los pies sucios, ¿recordáis? Bueno, pues ese naturalismo, ese es
una escuela que continuará y del que Velázquez abrazará, pero además de una manera muy, muy evidente. Pues esa tendencia al naturalismo, esa tendencia a hacer algo, las cosas creíbles, hacen, por ejemplo, que el pintor se deleite en ese tipo de detalles como son la sombra del cuchillo, incluso la propia sombra de esa pieza que hace como de mortero, ¿no? De latón, pero bueno, pero sobre todo ese efecto, ¿no? Como baja, me veis que no es una sombra completamente real, ¿no? Es que casi podrías coger el cuchillo, ¿no? O sea, te hace las cosas muy verosímiles, muy verosímiles. Es un tratamiento muy, muy, muy realista. Más cosas. Después tenemos dos personajes, ¿eh? Los habéis visto, una anciana y un niño. En el caso de la anciana es un rostro muy envejecido, ¿no? Muy ajado, con un velo, ¿no? Bajo un velo que cubre su cabeza y está pintado ya con una maestría. No olvidemos que Velázquez tiene aquí 19 años. No perdamos de vista el talento portentoso que demuestra ya desde muy jovencito. Es un rostro que es perfecto, impecable, ¿no? Él seguramente, Velázquez será uno de los grandes retratistas. Luego veremos cómo Velázquez generó muchas envidias, especialmente en la corte, en Sevilla no tanto, pero cuando llegó a la corte, los pintores que llevaban allí años trabajando y demás, bueno, pues le tenían una ojeriza tremenda. Y muchos de ellos, cuando se refieren a él despectivamente, dicen, lo único que hace bien es pintar caras. Es lo único. O sea, hasta los que le tienen una envidia que no lo pueden ver, intentan fomentar su caída en la corte, han de reconocer que pintar caras sabe pintar, ¿no? Es una anécdota que se cuenta de los enemigos de Velázquez, de que solo, al menos, o sea, es un pintor que solo sabe pintar caras, porque pintar caras sabe, ¿eh? La mujer, además, fijaros, tiene una actitud muy, muy solemne, ¿no? Como muy pensativa, muy perdida ella, ¿no? En su gesto, ¿no? Está haciendo un gesto de cocinar, pero no sé, se la ve como ensimismada. A su lado tenemos un muchacho igual de serio, ¿no? Igual de serio, que se vuelve hacia el espectador, ¿no? Tuerce un poco el gesto mirando hacia el espectador, en una mano lleva una especie de melón, ¿no? Y en la otra un frasco de vino, ¿eh? Donde vemos una vez más la transparencia, fijaros, y cómo a través de la jarra se ve el contenido que tiene y además se transparenta, ¿veis? Del cristal se transparenta la mano, bueno, en este caso una parte del brazo, ¿eh? Impecable. Si os fijáis en estos dos personajes, están como a lo suyo, ¿no? Ella está ensimismada maquinalmente, ¿no? Friendo los huevos, con una mano los mueve, ¿no? Utiliza la cuchara de madera y la otra tiene un huevo que está a punto de cascar en la esquina, ¿no? Seguramente de esta cazuela para seguir poniéndolo en esta especie de cazuela, sartén. Pero está como ensimismada, volver a mirar el rostro. ¿Veis que no está concentrada en lo que está haciendo? Lo hace tan maquinal. A esta edad ya ha freído más huevos, ¿no? Está acostumbrada. Es algo que hace maquinalmente. Y lo que vemos en ella es la profundidad psicológica, ¿no? Su pensamiento perdido en algún sitio. Y en el caso del niño, un poco lo mismo, ¿no? Está atendiendo a la anciana, pero también está, ¿no?, a lo suyo. Son dos personajes que ni cruzan miradas, ni se miran entre ellos, ¿eh? Están como estáticos, son como el bodegón, son inmóviles, ¿no? Están tremendamente inmóviles. La escena es, pese a toda la cantidad de objetos que tiene, es una escena perfectamente equilibrada. Muchos de vosotros vinisteis la semana pasada a la visita de Amat Bellés, que nos hizo en el Museo de Bellas Arts, que fue preciosa, y si recordáis, él insistía mucho en que en la academia, cuando estudié, me explicaron la importancia de la composición, de los pesos, ¿no?, de los volúmenes. Por eso él puso la barca en diagonal, por eso colocaba la cruz, ¿no?, todo esto, que él nos iba desmenuzando. Lo que estaba intentando explicarnos es cómo se compensan las cosas. Bueno, pues Velázquez, pese a su temprana edad y estar en un periodo de formación, demuestra que tiene una capacidad, ¿no?, innata para equilibrar las formas. Vamos a fijarnos en el color. Es cierto que Velázquez en esta época
es heredero de la escuela tenebrista. Es cierto que aquí hay un tenebrismo clarísimo, ¿no? Focos de luces que inciden en los rostros, pero después un fondo prácticamente oscuro, ¿no? Del que nada vemos. Pero vamos a fijarnos en los blancos. ¿Cómo da luminosidad Velázquez a este cuadro? Aparte de la luz, ¿no? Que aparece de algún lugar. Fijaros en los blancos. Los blancos están magistralmente repartidos en la composición para ir generando un ritmo. Mirad, por ejemplo, empezamos por aquí. Esta jarra, la mitad de la jarra es blanca, ¿la veis? Sigo por aquí, el plato es blanco. El huevo, que está en todo este centro, que está iluminando toda esta parte, su cáscara es inmaculada, ¿no? Blanca. Después, en la cazuela, tenemos el blanco del huevo y si nos acercáramos veríamos cómo hace las chispitas, ¿no? Como el huevo cuando se está friendo, ¿no? Ese blanco más limpio y después ese efecto, ¿no? De crepitar. Después, este personaje, su velo es blanco, ¿no? Un blanco distinto, pero es un blanco. El chico que va de negro, uy, aquí, perdonad, que prácticamente sus mangas y la camisa, en este caso no sé lo que lleva, un sayo, está casi perdido en la oscuridad del fondo, pero si os fijáis, tiene el cuello de la camisa y vueltas en las mangas, dos toques de blanco. ¿Veis? Y al fondo, para dar el efecto de profundidad y que no se pierda todo en un fondo, vuelve a utilizar un cesto colgado y un trapo que ya no es blanco, ¿no? Que está como sucio o está un poco así paliducho, pero también tiene la misma tonalidad que la camisa, la misma tonalidad que la zona del velo, la misma tonalidad que el crepitar del huevo. ¿Veis ese efecto de masas de colores? ¿Veis cómo blanco, 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 blanco? ¿Veis cómo ha ido generando ritmo con el color? Es un auténtico maestro del color. Velázquez no sería Velázquez si, además de ser técnicamente impecable, además no hiciera una pintura muy intelectualizada. ¿Por qué? Hago aquí una parada que luego nos servirá para entender, entre otras, las Meninas. Velázquez vive en un momento en el que hay una especie de oleada por parte de los artistas en España, en otros territorios, de reivindicar que su trabajo no es manual, no es algo mecánico. No, aparte de que estén sujetos a gremios y demás, ellos consideran que su trabajo es intelectual. Que tú puedes saber mezclar los colores, pero además de mezclar los colores y saber cómo aplicarlos, tú previamente has de pensar la idea, generar lo que os explico de los volúmenes, de aplicar el color, y eso no es algo maquinal. Entonces, en esta época, Velázquez seguramente será, sobre todo a partir de sus conversaciones con Rubens y sus viajes a Italia, uno de los grandes defensores de que esto tiene que ser así, de que se les debe considerar como una profesión distinta, no como una profesión artesanal, sino como un trabajo intelectual. Eso implicaría, entre otras cosas, pues que no tendrían que a lo mejor pagar impuestos, por ejemplo, que esa es otra de sus grandes obsesiones, ¿no? Cuando él entra en la corte, empieza a tener trabajos que tienen que ver con la burocracia, digamos, palaciega, cuando se hace aposentador, cuando se hace ujier, ¿no? Él entra en otra dinámica y él lo que quiere es identificarse o asimilarse con los nobles, que son las personas que rodean al monarca, pero eso será ya su propio, digamos, sus propias aspiraciones personales. Pero él, dentro del arte, busca siempre la intelectualidad. Por tanto, sus obras no hay que disfrutarlas únicamente por el placer y el goce estético de ver cómo trabaja, sino que requiere de la inteligencia del espectador. Es decir, Velázquez es un hombre tremendamente inteligente y sus obras no hay que leerlas de manera superficial. O le haríamos un flaco favor a Velázquez y al arte si simplemente las miráramos solamente superficialmente diciendo, uy, mira, qué realista, ¿no? Los huevos, parece que se están friendo, qué bonito, ala, seguimos, ¿no? Detrás de esto siempre hay un mensaje. En este caso, esta obra está representada por dos personajes, de edades muy distintas, casi antagónicas. El chaval, un chico joven, ¿no? Prácticamente un adolescente, y ella,
una mujer anciana en el, al final de su vida. Bueno, pues el significado es ese contraste entre la juventud y la vejez, que simboliza la caducidad de la vida. O sea, que hace un momento éramos jóvenes y ahora mira ya lo que nos queda. Parece que ella, ¿no? Él esté ahí, pero queriendo irse a vivir, y ella en su mirada, esa mirada solemne que antes no entendíamos muy bien, pues quizá está planteándose algo, un pensamiento mucho más profundo, que no, ahora voy a tirar otro huevo y ahora prepararé la cena y ahora cortaré un chorizo, ¿no? Parece que está realmente pensando en lo poco que le queda, ¿no? En la caducidad de la vida. Por cierto, que además el huevo que está en el centro de la composición y que de alguna manera es el motivo porque es vieja friendo huevos, el huevo es siempre símbolo de la regeneración. Acordaos de Dalí. Salvador Dalí es un artista que siempre está esculpiendo huevos, pintando huevos, ¿no? Si habéis ido a su museo, a su museo en Figueres, pues está todo lleno de huevos. El huevo, él siempre lo utilizaba también como un símbolo de regeneración. ¿Qué es antes? El huevo o la gallina, ¿no? O sea, huevo como origen de la vida. Bueno, pues ella pasará y después otros le sustituirán. Y así la vida siempre se está regenerando, igual que un huevo. ¿Seguimos? ¿Alguna duda? En esta época sigue pintando Velázquez los temas que gustan a los sevillanos, porque en esa época ni soñar, ¿no?, con estar en Madrid. Este es el Aguador de Sevilla, es una temática muy parecida a la anterior. Esta es de 1620, con lo cual tiene ya 21 años. Son tres personajes, aunque el tercero está casi invisible. Es un personaje que haría de aguador, ¿no?, de perfil, con una casaca muy roída, ¿no?, muy estropeada, incluso la manga rota, de la que asoma, por cierto, ese blanco, ¿sí?, con la gran tinaja en primer plano, y a punto de coger una copa. En segundo término, un chaval joven también, como en la obra anterior, ¿eh? Y de nuevo aquí otra tinaja. Acordaros del efecto de bodegón que yo os decía, siempre Velázquez va a tener, ¿no?, ese guiño a la naturaleza muerta. Y al fondo, ¿lo veis? Muy desdibujado, pero aparece un hombre, no tan mayor como este, pero sí más mayor que el joven. De manera que esta obra siempre se ha visto como una alegoría de las tres edades. Sabéis que la infancia, la madurez, la ancianidad, eso es una gran alegoría, ¿no?, de la vida, que también está muy intelectualizada. Dos detalles. Por un lado, la transparencia de la copa, es que aquí a lo mejor no lo veis muy bien, pero esta copa, si nos acercamos un poco, descubrimos la presencia de un higo. ¿Lo veis? A ver, aquí. Sí, dentro de la copa. Es que es muy difícil de ver, ¿no? A ver, está boca abajo, no sé si está boca abajo el higo. ¿Veis? Esta sería la forma del higo. ¿Lo veis un poquito, un sombreado? Se ve como se ve. En cualquier caso, lo que ha hecho aquí magistralmente Velázquez es mostrar la transparencia de la copa, incluso con un destello de luz por el cristal, y dentro encontramos la presencia de un higo. Estos higos se colocaban en las copas para perfumar el agua, ¿no?, para que el agua, ¿no?, supiera más rica. Pero, sin duda, la magistralidad está aquí. Está aquí. Tú puedes explicar esto, pero yo creo que esta es una de las... mira que a mí me gustan las meninas, pero reconozco que esto me fascina. O sea, que con 21 años Velázquez dijera, no solo voy a pintar tres rostros maravillosos y no solo voy a hacer un estudio tenebrista que ya quisieran otros artistas de 50 años hacer. No, es que además ya quiero demostrar todo lo que tengo dentro, ¿no? Y entonces voy a hacer esto. No me digáis que no apetece, ¿no?, pasar la mano un trapito, ¿no?, para quitar la gota. Cuando yo digo que es una pintura realista, ¿no?, naturalismo, me refiero a esto. Me refiero a que Velázquez ha querido hasta demostrar, eso cualquier otro pintor no se habría atrevido, ¿no? Y ya no es solamente la transparencia de la gota, que es bonita, sino mirad el reguero. El reguero de la gota, ¿no? Cuando el surco que deja, el camino que deja la gota cuando pasa sobre la cerámica.
ese reflejo de humedad, ¿no? Ese efecto de humedad. ¿Nos parece brillante, ¿no? A mí es que esta parte de esta obra me parece brillante. Y está demostrando, ¿no? Está demostrando Velázquez, bueno, pues, ¿quién es? Vuelvo atrás para que la veáis ahora completa. Y además la ha puesto en primer plano, ¿eh? Él sabe que se está luciendo. ¿Veis aquí un poco el higo ahora? ¿Lo veis? Bueno, en 1621 ha fallecido Felipe III, como os decía, y sube al trono Felipe IV. Justo ese año, Velázquez hace el examen que os decía antes y consigue poder instalar el taller donde quiera, en cualquier parte del territorio nacional, pero a instancias, ¿no?, de su suegro, pues prueba fortuna. Primero hace ese viaje que no acaba de cerrar y volverá, pero luego ya directamente lo conseguirá. Él llega en el 22, en 1622, a Madrid. Y en pocos meses, en 1623, ya conseguirá ser pintor de corte. Claro, porque llegar a Madrid no significa ser pintor de corte, significa llegar a Madrid, conseguir que hacer un retrato del monarca. Y puedes simplemente quedarse en una anécdota, hacer un retrato del monarca y largarte a tu casa y montar un taller y decir, una vez pinté al rey, ¿cómo puedes llevarte, ¿no?, el premio gordo de conseguir ser pintor de corte? Y eso es algo que generalmente pues, se necesitaban varias obras, mucho tiempo, a veces años, y a veces hay gente que pululaba por Madrid alrededor de la corte y nunca llegaba a ser pintor de corte. Velázquez lo consigue en pocos meses, ¿eh? En 1623 ya consigue ser pintor de corte en Madrid. Con lo cual ya se trae a su familia, ¿no?, a la hija de Pacheco y a las niñas y se las traerá ya a Madrid y ya no saldrá de Madrid, ¿eh? Ya siempre vivirá en Madrid, a excepción de los dos momentos que viaja a Italia, pero ya no saldrá de Madrid. Por tanto, ahora vamos a ver, esa es una segunda etapa de Velázquez, que es su etapa madrileña, pero antes de su primer viaje a Italia. Empezaremos por el principio. Empezaremos cuando Felipe IV le llama, ¿no?, le llama porque ha visto el retrato, creo que era de Góngora, ¿eh? Luego, si queréis, os lo digo seguro luego, porque, por no engañaros. Y entonces, bueno, instan a Velázquez a que a ver si es verdad que eres tan bueno y pinta al monarca. 1626, 1628 es cuando se cree que está pintado este retrato, que se conserva en el Museo del Prado como Felipe IV joven. Y es que el monarca en ese momento apenas tiene 20 años, por eso os decía, ¿no?, que tienen unas vidas muy, muy paralelas. Este es el primer retrato oficial que Velázquez pintará de un miembro de la familia real, el primero. Es tan buen retrato que hasta el propio conde duque de Olivares, ¿no?, lo alabó en demasía, incluso llegó a decir, hasta entonces nadie había pintado un verdadero retrato del rey. O sea, qué mejor piropo para un pintor que ya monarca, pese a sus 20 años, pues ya le habían pintado muchas veces, porque desde que son príncipes herederos ya los pintan. Pero, o sea, que a Felipe IV ya le habían hecho muchos retratos, pero cuando el conde duque de Olivares dice, por fin, ¿no?, alguien le hace un verdadero retrato al rey, es que no solo está captando su anatomía, ¿no?, y los rasgos físicos, sino también está captando parte de la personalidad del monarca. Por tanto, no hay mejor halago que el que le hizo en ese momento el conde duque de Olivares y que ya afianzó por completo, ¿no?, su presencia en la corte y que, como os decía, fue pareja a la cantidad de envidias que generó. Tanto es así que cuando murió Velázquez, en el 60, aún sus enemigos siguieron tirando cosas por encima de él, acusándole de que había utilizado su tiempo en la corte para enriquecerse personalmente. Salió un juicio, por supuesto luego salió inocente, pero hasta después de muerto, su biógrafo, que fue Antonio Palomino, el pintor madrileño que después vendrá aquí a Valencia a pintar Los Desamparados, hubiese estado en Los Desamparados, ¿no?,
o alguno que ha venido conmigo a Valencia, hemos hablado de Santos Juanes, también lo pintó Palomino. Bueno, pues Antonio Palomino escribió escribió un libro sobre vidas de pintores, y Palomino escribió mucho sobre Velázquez, y es como su biógrafo de cabecera. Y él se lamentaba que hasta después de muerto, ¿no?, siguieron intentando, ¿no?, ocultar su grandeza y tirar cosas sobre él, que finalmente, como os digo, resultó inocente. Bueno, es decir, que su ascenso meteórico en la corte no fue simplemente pues una vida de halago, sino que entre sus colegas tuvo muchísimos, muchísimos problemas para hacerse un hueco, porque, claro, cuando llegó Velázquez, imaginaros, ¿no?, todo el mundo parecía pequeño y malo. Bueno, pues este es el primer retrato que haría Velázquez de Felipe IV. Un retrato que ya, a diferencia de otras figuras, que es capaz de captar, ¿no?, esa cotidianidad, esos personajes ajados, sevillanos y tal, de repente llega a la corte y es como si toda la vida hubiera estado pintando reyes. O sea, de repente le aporta la dignidad real que debe tener, ¿no?, un monarca pese a su corta edad. Es como si Velázquez hubiera nacido para esto, ¿no? O sea, es como si con este primer retrato ya hubiera comprendido lo que significa ser rey, lo que supone, ¿no?, esa dignidad, ese porte real. Y lo mismo consigue cuando se trata de un joven, ¿no?, de un joven que está llevando agua a un aguador. Es decir, tiene una capacidad para convertir, ¿no?, y hacer las cosas sencillas y naturales y fáciles, cuando en realidad son harto difíciles, pero él lo consigue. De esta época es esta obra del Triunfo de Baco, también conocida como Los borrachos. Bueno, es un tema que se había utilizado mucho, y aunque es cierto que en la escuela sevillana sobre todo se pintan bodegones, pintura religiosa, costumbrista y muy poca mitología, en la corte Velázquez tiene opción, ¿no?, de ver otras obras que colgaban de las paredes del Antiguo Alcázar, del Escorial y demás. Y entonces, bueno, pues descubre otras temáticas y prueba, ¿no?, se atreve a probar con otros temas más mitológicos, como en este caso el Triunfo de Baco, ¿no?, del dios del vino. Pero, ¿verdad que estos rostros nos recuerdan a esos otros rostros sevillanos, ¿no?, a esas gentes del pueblo, a esas gentes que él también conocía? Es decir, que su Triunfo de Baco popularmente se conoce como Los borrachos, porque es como si hubiéramos entrado en una cantina de la época, ¿no?, y hubiéramos visto ya a un grupo de hombres un poquito entonados, ¿no?, ¿verdad? El epíteto de Los borrachos en realidad le quita dignidad mitológica al cuadro para transformarlo, pues eso, en una fiesta de amiguetes, ¿no?, que han bebido más de la cuenta, están muy contentos, ¿no?, con sus colorcitos, con la rojez del vino, esas miradas así un poquito tal, esa sonrisa tontorrona, ¿no?, pues el efecto del vino, ¿no?, el efecto del vino. Y luego, por cierto, una vez más, el bodegón, aunque sea a los pies del Baco y de una manera mucho más sencilla, pero el bodegón. Siempre Velázquez acudiendo al género del bodegón, que es el que había aprendido en los talleres de Pacheco. Aquí tenéis un detalle del dios, que vuelve a ser también pues, un dios, en ese sentido, que nos recuerda mucho a Caravaggio, ¿os acordáis? Caravaggio en ese naturalismo también había imaginado al dios, pues eso, ¿no?, un poco ya paliducho, con esa mirada de borrachín, ¿os acordáis en los Bacos de Caravaggio? Pues aquí Velázquez también ha utilizado, ¿no?, un Baco de una piel muy blanca, muy cetrina, muy, muy blandengue, ¿no?, la piel le cae un poco así, ¿no?, como si fuera un poco ya de papada, ¿no?, los labios y tal, de tanto vino, ¿no?, del efecto de vino, que se ha convertido en una persona, ¿no?, que habéis visto alguna persona que, por desgracia, tiene problemas con el alcoholismo y se les queda, ¿no?, su piel, ¿no?, demuestra su piel, ese envejecimiento prematuro, ¿no?, muchas veces tiene que ver con los efectos del alcohol. Bueno, pues este joven, ¿no?, que no parece muy mayor, pero sí que le estamos viendo ya esos efectos del alcohol. Pero más que el rostro del Baco, me interesan estos. Me interesan estos. Captados como en medio de una risa, ¿no? Este está como riéndose, ¿no? ¿Veis?
clarísimamente Velázquez ha estudiado, conoce bien esos gestos de esos hombres de la España de entonces. No estamos viendo un retrato de un monarca que vivía aislado, ¿no?, en su burbujita, sino que Velázquez nos enseña aquí cómo eran, ¿no?, los borrachos de la época, no tan distintos a los actuales, ¿verdad? Hombres curtidos, ¿veis? La piel muy destrozada por el sol, por el trabajo, ¿no? Bigotes poblados y el efecto del vino, detalles como la transparencia. Aún así, bueno, vuelvo un momento atrás, aún así seguimos viendo el claroscuro, una parte muy iluminada, ¿veis? Una parte muy iluminada que vendría el foco desde aquí, estos personajes quedan más en sombra, la espalda queda en sombra, aquí utiliza el amarillo y el rosa, ¿no?, porque es donde le va a dar la luz. Un efecto todavía muy tenebrista. Como os digo, Velázquez irá perdiendo ese tenebrismo a medida que avance. En esta época es cuando, justamente creo que es en el año, sí, en el año 28, es cuando conoce a Rubens. Pasan tiempo juntos y cuando Rubens, y Rubens lo para decirle, tú tienes que ir a Italia, tienes que ir a Italia. Bueno, pues finalmente, cuando se va Rubens, Velázquez le pide al monarca ir a Italia, y le da permiso y se va en el 29, que no quiero decir malas fechas. Sí, su primer viaje lo hace en el 29. Es un viaje, como os digo, de estudios. No es un viaje encomendado por el rey, es un permiso real que le otorga Felipe IV para que viaje a Italia. Y a partir de ahí, bueno, su primer destino va a ser Venecia, porque Rubens ya le instó a que conociera a los pintores de la escuela veneciana. Ya había algún Tiziano en Madrid, porque si recordáis, Tiziano fue el pintor de cabecera de Carlos V y de Felipe II, entonces había obras de Tiziano en Madrid, en el Alcázar y en los sitios reales, de que él ya conocía la obra de Tiziano, pero lo que le insta, ¿no?, es a que viaje a Venecia y conozca a Tintoretto, a Veronés, a Giorgione, y sobre todo le dice, tú tienes que conocer a Tintoretto, tú tienes que ver la obra de Tintoretto. Es Rubén el que se da cuenta de que lo que había visto en Tintoretto, en el lavatorio de los pies, ¿os acordáis?, con ese aire, ese efecto del aire entre los objetos, sabía que Velázquez eso le iba como en el anillo al dedo. Y no se equivocaba Rubens, porque las Meninas no se comprenden sin ese viaje a Italia, sin el conocimiento directo del lavatorio de los pies. Obra que fascinaría a Velázquez y que en su segundo viaje compraría. Y por eso hoy en el Museo del Prado vemos el lavatorio de los pies de Tintoretto, porque Velázquez lo compró para la monarquía, para Felipe IV, y por eso lo tenemos. Después de Venecia hace un recorrido muy cortito por alguna población y va a Roma. Entonces, digamos que este primer viaje tiene dos paradas muy importantes, Venecia y Roma. En Roma ya, bueno, se extasía, conoce de primera mano pues, la obra que había hecho Rafael en las Estancias Vaticanas, la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, y toda la efervescencia que en ese momento sentía, ¿no?, y se palpaba en Roma. De manera que ese viaje es fundamental para él. Por eso os decía que cuando él regresa de Madrid, ya no será el mismo. 1630. Esta obra se conserva en el Museo del Prado y es La fragua de Vulcano. Esta es una obra hecha después de su primer viaje, donde ya vuelve a tomar otra vez protagonismo la escena mitológica, la obra mitológica de la mitología clásica. Claro, venía de Italia, o sea, es normal que acabara, ¿no?, haciendo una obra de mitología clásica porque es lo que había visto, ¿no?, hasta la saciedad en Italia. Esta obra nosotros la hemos visto en los talleres, pero a lo mejor si alguien no la vio, se la recuerdo. Este año cuando hablábamos del amor, ¿os acordáis?, y de la belleza, hablábamos de Venus, de Afrodita, de la gran diosa del amor, que estaba casada, ¿os acordáis con quién?
Con Vulcano, efectivamente, que era un dios que había nacido directamente de Hera, sin necesidad de participación masculina, en uno de esos ataques de celos de su madre, de Hera, que era la esposa de Zeus, y como Zeus siempre estaba, ¿no?, de picos pardos por ahí, liándose con otras diosas, con mortales y tal, al final una de tantas, Hera se enfadó y dijo, pues ¿sabes qué? No te necesito, ¿no? Yo misma tendré un hijo y paso de ti. Entonces, cuentan que nació Vulcano, pero que cuando nació no era muy guapo, era más bien feo. Y entonces Hera se dio cuenta, ¿qué hijo más feo me ha salido? Entonces no se le ocurre otra cosa, lo normal, ¿qué haría una madre? Pues lanzarlo por el precipicio, lo normal. Y entonces, cuando lo lanzó desde el Olimpo, enfadada, el niño, esa caída le provocó una cojera, ¿no?, que el niño sobrevivió, porque claro, es un dios, pero claro, se quedó feo y cojo. Entonces, no era precisamente el dios más atractivo de todos los casaderos. La cuestión es que, arrepentida, ¿no?, la madre por lo que había pasado y tal, pues para que el chaval tuviera una buena vida, lo casa con Venus, ¿no?, con Afrodita, con la diosa del amor, con la diosa más hermosa de todo el Olimpo. Pero eso parece que debió contentar a la madre, pero no en absoluto a la novia, que no le hacía ninguna gracia pues tener que casarse con el más feo del lugar. Y entonces cuentan que son innumerables los deslices que tiene Venus, ¿no?, siempre metiéndole los cuernos al pobre Vulcano. Su amante más sonado fue Marte, el dios de la guerra, pero también se enamoró de Adonis. ¿Nunca habéis oído eso de que eres más guapo que un Adonis? ¿Os lo han dicho a los hombres de aquí? Pues hombre, deberían haberlo dicho. Bueno, pues Adonis se dice así porque Adonis dicen que era uno de los mortales más guapos y bellos que existían y Venus se enamoró de él. Con lo cual nos está demostrando que ella, como diosa de la belleza y del amor, pues le gustaba la belleza y no lo llevaba bien con Vulcano. Os cuento toda esta introducción para explicaros que la fragua de Vulcano podría parecer de nuevo una escena costumbrista en la que hay una fragua y entonces, ¿no?, pues el herrero está ahí preparando y tal, pero en realidad no es cualquier fragua, es la fragua de Vulcano. Vulcano es este, el más feo de todos. No hay que pensar mucho, el más feo de todos, porque este rubito, monísimo, jovencito, estos, pues no sé, este sí que tampoco parece gran cosa, pero bueno, se les ve más jóvenes. Este es Vulcano. Y aunque está tapado, pero sí que hace un contrapeso, ¿veis? Es que está, como está cojo, o sea, no, aquí no se percibe muy bien la cojera, pero sí se le ve así, ¿no?, como de lado, para demostrar la cojera. Pero no es solamente que veamos la fragua de Vulcano en la que está Vulcano trabajando, no, es peor todavía. Lo que ha representado Velázquez es el momento en el que aquí el típico amigo, ¿no?, que viene y te dice, tú sabes que tu mujer se está viendo con otro, ¿no? Qué simpático, ¿verdad? Pues eso es lo que está haciendo Apolo. Acaba de llegar Apolo, el dios de las artes, rubio, pelo rizadito, bueno, estupendo él, con esos destellos, ¿no?, con sus sandalias, y le está diciendo a Vulcano, le está confesando que Venus, su mujer, se ve con Marte, con el dios de la guerra. Curiosamente dicen que además es probable que como dios de la guerra, pues necesitara armaduras, ¿no?, y demás, que las armaduras, ¿dónde se hacen? Pues las fraguas, ¿verdad? Entonces, lo más probable que esta armadura que hay en primer plano y este trabajo que está haciendo el Vulcano, además sea para el amante de su mujer. O sea, tendría además la gracia, ¿no?, dicen, que seguramente las armas que está preparando en ese momento en la fragua, seguramente son, ¿no?, para el amante. Bueno, la cuestión, claro, todos paran de trabajar, ¿no? Claro, imaginaros el momento, ¿no? Estás ahí tú, un día normal y corriente, un día como todos y tal, pero de repente vienen y le dicen a tu jefe que su mujer le está metiendo los cuernos. Pues claro, todo el mundo está cotilleando, ¿no? Todo el mundo levanta la cabeza, incluso aquel que está como de lejos, pero también quiere escuchar a ver qué está pasando. Y bueno, y directamente todos paran, ¿no?, diciendo, ostras, lo que ha pasado, ¿no? Y bueno, y claro, la carita del hombre, ¿no?, que salen los ojos de las órbitas, no puede ser más evidente. Esta es la escena que estamos viendo. Volvemos a ver aquí la maestría de Velázquez, el juego, a la hora de ir conjugando ese realismo, ese naturalismo tan suyo, ¿no? Incluso si buscáramos aquí el bodegón, lo encontraríamos en diferentes elementos. Desde esa vasija que descansa en la repisa de la chimenea, hasta este lado, aquí, esto lo había sacado, mirad, aquí lo había puesto el detalle. Este efecto del bodegón, esta armadura también en sí
genera, ¿no?, un bodegón. Es decir, no puede evitar, ¿no?, no puede evitar ese colocar, ¿no?, esos objetos. Bueno, pues aquí tendríamos el bodegón. Y mezclarlo con el efecto mitológico, ¿no?, en este caso, ¿no? Es decir, que sigue jugando, ¿no?, sigue basculando muy bien los dos elementos. El efecto del círculo, mirad, el efecto del círculo. Este personaje de espaldas, este de un perfil, este de otro y Vulcano de otro. De manera que los cuatro están generando el efecto del círculo, ¿veis? La mesa en medio. Y estos dos personajes que generan una diagonal, estamos en el barroco, no lo olvidéis, ¿veis que se genera una diagonal entre este personaje, este y este? ¿Veis? Esa diagonal clarísima, ¿no? Si solo pusiera este personaje, la composición cojearía porque este se sale del círculo. Pero al poner dos personajes se compensa, ¿veis? El efecto de compensar, ¿sí?, la verticalidad de este personaje, de la postura que tiene este otro personaje, brazo y pierna, ¿no?, para crear las tres líneas. Este efecto también de este pilar aquí está marcando las líneas, ¿veis? Una línea recta, otra recta, otra recta, otra recta, ¿veis? Ese efecto. Y luego la diagonal esta y esta diagonal también, ¿no?, que continuaría hasta generar aquí una diagonal muy marcada, hasta aquí, hasta estos objetos. Si nos fijamos en los protagonistas, tendremos aquí a Apolo, como os digo, de cabello rubio, joven, ¿no?, el dios de las artes, con la corona de laurel, y Vulcano, aquí, mucho más escuchimizado, claro, si lo comparamos con el dios de la guerra, con Marte, pues claro, ¿a quién iba a elegir Venus? Si es que la duda, ¿no?, estaba más que clara. ¿Veis? Y pues sobresaltado ante la noticia que le acaban de dar. Y este detalle que os quería enseñar, mirad cómo brilla, incandescente el fuego, mirad cómo ha generado ese naturalismo, ese realismo tan de Velázquez, ¿no?, de sentir ese efecto, ¿no?, de que está ardiendo, de que está, ¿no?, de que ha alcanzado una temperatura altísima. Mirad el brillo de la armadura, muy de Tiziano también, y el bodegón, del que no puede desprenderse al que quiera. Hacia 1631 realizará una obra religiosa y prácticamente Velázquez no es un pintor de obra religiosa, entre otras cosas porque casi toda su producción está ligada a la corte, por tanto, realiza o pintura mitológica o pintura cortesana. Y en Sevilla, que es seguramente la temática principal, está poco tiempo. La cuestión es que tiene alguna obra religiosa puntual. Cuentan la leyenda que este magnífico Cristo, dicen que lo pintó a instancias del propio monarca, Felipe IV, que se lo había mandado realizar porque se sentía culpable. Y es que Felipe IV, si no lo conocéis, era un hombre que le gustaban mucho las mujeres. Cuentan que, aparte del matrimonio de los hijos naturales que tuvo con su esposa, tuvo, que se sepa, 30 hijos bastardos, de los que solo reconoció a dos, pero tuvo 30. Pero eso que acabara en hijo. Luego los intentos, que ya se sabe que no siempre se aciertan. Con lo cual, bueno, pues digamos que nuestro monarca, aparte de cazar, también perseguía faldas. Y una de esas veces dicen que se encaprichó de una joven religiosa. Entonces luego el hombre pues se ve que se sintió culpable y dijo, a ver, ¿yo cómo puedo expiar mi culpa? Entonces le dijo a Velázquez, píntame un retrato religioso, en este caso un Cristo crucificado, y como penitencia, ¿no?, a modo de exvoto, ¿no?, como penitencia, para decir que, púrgame tú las culpas, ¿no?, tú me haces un Cristo y entonces eso, con eso yo ya me gano el perdón divino, porque dicen como leyenda, que lo necesitaba para purgar ese amor que supuestamente sintió o tuvo por una joven. En cualquier caso, bendita infidelidad, si con eso Velázquez realizó uno de los Cristos más sobresalientes que tenemos en la pintura nacional, la pintura española. Se conserva también en el Museo del Prado. Y es un Cristo de cuatro clavos, según además las directrices de Pacheco, porque os tengo que decir que Pacheco fue un pintor que pintó muy poquito. Se le conoce más como escritor,
en el sentido como escritor de manuales de arte, es decir, como intelectual del arte, ¿no? Era un hombre que analizó mucho, que escribió mucho, y esa formación tan vasta de Pacheco también es interesante para nosotros porque, sin duda, todo lo que escribió, ¿no?, lo transmitió durante esos 6 años a Velázquez. Entonces, Velázquez era muy conocedor de toda la historia del arte, de toda la formación, de toda la intelectualidad, y muchas cosas que hace Velázquez hay que rastrearlas y hay que buscarlas y encontrarlas en Pacheco. Y también es muy bonito leer a Pacheco porque Pacheco escribe mucho sobre Velázquez. Cuando pone ejemplos, dice, no sé qué, tal y como lo pinta mi yerno, tal y como no sé qué. Entonces, hay muchas, muchas referencias en los trabajos de Pacheco a porque mi yerno lo pinta así, porque no sé qué. Bueno, o sea, lo nombra muchísimo, muchísimo. Bueno, pues esa colocación de Cristo con 4 clavos tiene que ver con lo que proponía Pacheco, que consideraba, ¿no?, que era mejor. Este Cristo es de una serenidad, transmite una serenidad, porque claro, imaginaos que la leyenda fuera verdad. ¿Qué le pasa al monarca? Porque se siente culpable. Y claro, él es el pintor de corte, además son amigos, le tiene que ayudar. ¿Cómo calmas tu alma después de pensar que has hecho algo malo? En este caso, pues intentar cortejar, o quién sabe, cortejar a una religiosa. Pues entonces debes darle serenidad a tu espíritu, ¿no? Debes darle calma. Eso es lo que en ese momento necesita el monarca. Entonces este Cristo, por encima de todo, lo que transmite es mucha serenidad, ¿no? Para que cuando el rey lo vea diga, no, ya está, ya me encuentro mejor, ¿no? Ya se me ha pasado. Pues esa era la idea, ¿no? O sea, Velázquez estaba buscando esto. Esto no es un cuadro religioso para ninguna iglesia, no se lo encargan para la capilla de no sé cuántos o para el monasterio de no sé qué más. Es un Cristo que le encarga a un monarca. Entonces, los tintes son distintos, no está pensado para que lo vea cualquiera. Está destinado a unas estancias privadas de un monarca. ¿Sí? Esa es la diferencia, ¿no? Hoy lo disfrutamos en una de las salas del Museo del Prado, pero no se concibió para eso, ¿eh? No se pintó para eso. En la época de Velázquez no existían los museos ni se podía llegar jamás a pensar que existirían. Por tanto, Velázquez siempre pintó para la monarquía, para que cuando él pasara y pasara Felipe IV, llegaran otros monarcas, y él siempre concibió sus obras para disfrute de los privilegiados, de aquellos que podrían recorrer las salas de un palacio. No se concebía en ese momento que hoy hordas de turistas, ¿no?, pasaran por frente a las Meninas. Hubiera sido impensable para la mente de Velázquez. De manera que esta obra está pensada para la tranquilidad del alma del monarca. Pero cuentan, y eso tampoco es verdad, que estaba hastiado y un poco cabreado Velázquez porque no dejaba de ser un capricho, ¿no?, del monarca. Entonces fue pintando y tal, y le faltaba el rostro. Y entonces ya quería acabarlo ya, y dicen que lo que hizo fue bajarle la melena de manera que prácticamente más de la mitad del rostro se le cubriera la melena, con lo cual solo tenía que hacer la mitad de la cara, ¿no? Entonces, le metes un poco de claroscuro, una sombrita y tal, y al final la nariz y el ojito y ya está. Porque dicen que Velázquez quería acabar pronto porque estaba enfadado con este tema. Entonces hizo todo el precioso estudio anatómico, ¿no?, la sangre, mirad cómo baja, cómo discurre con lentitud, de los clavos, de los pies, pero es un Cristo con muy poca sangre, muy sereno, la cabeza caída, por tanto ya es un Cristo muerto, esto hay que tenerlo en cuenta, no es un Cristo vivo, es un Cristo muerto, y dicen que eso, que al bajarle la cabeza ya muerto y ponerle con la corona de espinas y ponerle toda la melena cubriéndole la cara, lo resolvió rápido. Y es que una de las destrezas de Velázquez fue que pintaba muy rápido. Tenía una intuición tan grande para saber dónde iba cada pincelada que pintaba rápido. Entonces, esto es un recurso que, si es verdad, ¿no?, demuestra que sin que nosotros lo notemos, es capaz de resolver a lo mejor en pocas jornadas el rostro, ¿no?, poniéndole el pelo encima de la cara, y así lo acaba antes. Esa es la leyenda. Si tenéis oportunidad en el Prado de ver este Cristo, es impresionante, muy impactante. Está muy bien lo de pintar reyes, pero cualquiera que pasara un tiempo y viviera en la corte sabía que Felipe IV, entre el tiempo de caza,
y el de ir a cazar animales, me habéis entendido, pues no le quedaba tiempo para las cosas del gobierno, ¿eh? Además, cuando subía al trono, era muy joven, era apenas un adolescente, y el conde duque de Olivares ya era un hombre muy poderoso, mucho más mayor, y que ya estaba acostumbrado a mandar. Entonces, el conde duque de Olivares, muy inteligentemente, ¿no?, supo en todo momento llevar al monarca de aquí para allá y, al final, hacerse con el poder, como buen válido. Igual que el duque de Lerma había hecho con su padre, con Felipe III, Felipe IV también dejará en manos de su válido, del todopoderoso conde duque de Olivares, el gobierno del Estado. Y, claro, conde duque de Olivares, pues le pide a Velázquez que le haga un retrato. Y en este retrato está un retrato ecuestre. Además, Velázquez, que como os digo, vive en la corte, sabe perfectamente que en este caso lo que le está pidiendo el conde duque de Olivares es un retrato, igual que en su momento, creo que fue Tiziano, ¿no?, el que hizo, no, Rubens, ¿cuál es el que hizo el duque de Lerma? Rubens. Pues igual que Rubens haría el precioso retrato ecuestre del duque de Lerma, pues él sabía que lo que se estaba pidiendo el conde duque de Olivares es un retrato que demostrara el poder, ¿no?, que tenía. Y así lo hace, ¿no?, así lo hace. Hace un retrato pintado hacia 1634, donde el conde duque de Olivares gira el rostro, ¿no?, para que se le pueda ver prácticamente el rostro completo, con su armadura, pero el caballo encabritado, el caballo a dos patas, dirigiéndose a una especie de batalla, ¿no?, con el campo todavía humeante, el caballo brioso, fuerte, poderoso. ¿Cómo es el conde duque de Olivares? Que es quien está llevando la vara, ¿no?, el poder. O sea, quien en este momento controla los destinos de España o de la monarquía, es sin duda el conde duque de Olivares. El celaje, impresionante, la manera de compensar con este árbol, con todo el follaje del árbol, para darle un poco de relajación a la masa, a la propia masa del caballo y del conde duque de Olivares, que son dos figuras muy pesadas, ¿no?, muy contundentes, y de repente esa ligereza del paisaje, ese celaje, y luego ese árbol, ¿no?, con esas hojas verdes, ¿no?, que le están compensando no solo las masas cromáticas, sino también la pesadez, ¿no?, de este retrato. Bueno, ya hemos visto que conde duque de Olivares fue el válido más famoso de Felipe IV, tuvo varios, pero este sin duda fue el más poderoso. Un válido que, igual que el duque de Lerma, igual que otros válidos antes, cayó, ¿no?, porque al final los válidos tenían tantísimo poder que se generaban también no pocos enemigos sobre todo que estaban dentro de la misma corte, nobles que tradicionalmente se habían repartido los cargos que ahora ostentaba el conde duque de Olivares y que son los primeros en intentar propiciar su caída. Bueno, pues al final Felipe IV se verá abocado a destituir al conde duque de Olivares, que bueno, tendrá un final bastante, bastante penoso. Entramos ahora en otro grupo de retratos que Velázquez hará para un pabellón de caza. Entonces aquí puede estar haciendo, hizo varios retratos, puede pintar a la familia real y personajes importantes, pero sin necesidad de darles, ¿no?, ese efecto de retrato oficial, ¿no?, tan a veces estipulado, ¿no?, tan codificado como es el retrato oficial. Tenía un poco más de libertad. Y aquí vemos un Velázquez tremendamente inteligente, ¿no? Este es el Felipe IV cazador, pintado entre 1634 y 1635 y conservado también en el Museo del Prado. Además, en una de sus aficiones preferidas, ya lo hemos dicho, la caza. La actitud del monarca es relajada. Es relajada, está en mitad, ¿no?, de la cacería, es como si se detuviera un momento, cuando el amo se para, el perro se para, se sienta, ¿verdad? Y la actitud, como os digo, es muy relajada, pero si nos fijamos en el porte del monarca, vemos un porte real, un porte noble. No sé si alguno de ustedes que está en la sala ha cazado o le gusta cazar, pero seguro que cuando está de caza y para, no tiene esta actitud, Es como que esto es algo que no nos pasa al común de los mortales, le pasa a los reyes, ¿no?, porque son reyes. Además, Felipe IV, desde bien jovencito,
se preparó para reinar a los 3 años, ya juró como príncipe heredero. Es decir, desde que tiene uso de razón, se siente rey y le tratan como tal. Con lo cual, no es algo que venga impuesto, digo, no, mira, ahora soy rey, ahora no soy rey. No, es rey desde que se levanta hasta que se acuesta. Y esa dignidad, ese porte que hace que sean diferentes al resto, ¿no? Se ve incluso en este retrato, que no es un retrato, como os digo, oficial, que no es un retrato de monarca, ¿no? Le vemos ningún distintivo de monarca, pero tú ves este retrato y dices, este hombre no es un, no sé, no es un limpiabotas, no es un artesano, no es un pintor, es un rey, ¿eh? Le ves el talle, ¿eh? Y es que Velázquez ha conseguido darle esa dignidad real al retratado sin ser un típico retrato oficial. Esa actitud relajada, que como os digo, la acentúa, incluso a veces íntima, ¿no? La acentúa con la presencia del perro, que es un mastín de cara negra, ¿eh? Que está sentado al lado, vigilante, ¿no? Con la mirada muy directa al espectador. Pero, pese a esa actitud íntima, su nobleza es innegable. Dicen, hay una frase que me gusta mucho, que es, dicen que el retrato es elegante y de una orgullosa sencillez. Es un retrato sencillo, pero orgulloso, ¿eh? Es que es orgulloso, es que es un monarca. Demuestra su realeza aún en esa escena. Velázquez tendrá la posibilidad desde muy pronto de ostentar varios cargos dentro del organigrama del palacio. Será ujier, más adelante será aposentador, mucho más adelante conseguirá incluso el cargo de caballero, entrar en la Orden de Santiago. Y todo este proceso, esta carrera que él realiza dentro del palacio, coincide también, como os digo, con sus aspiraciones personales. Por tanto, él vive, ¿no? Vive en el palacio, convive con el rey, con sus diferentes cargos, y entonces está acostumbrado a rodearse de todo lo que envuelve a la monarquía de los Austrias de esta época, entre validos, príncipes, damas, reinas y meninas. También hay una serie de personajes que son lo que se conoce como los bufones, que son personas que generalmente tienen alguna discapacidad física o intelectual, y eso pues les hacía gracia a la gente de poder, y era una manera para algunos de sobrevivir, porque si no, imaginaros en la España de entonces y en la Europa de entonces, tener una discapacidad, ¿no? Pues eso suponía, a lo mejor para ellos es la mendicidad seguro, el abandono y seguramente la muerte. Así que para muchos de ellos, pese a la ridiculez que suponía, ¿no?, divertir a alguien, para muchos de ellos suponía, ¿no?, una mejor calidad de vida y un acceso, por lo menos, pues asegurarse la comida y la manutención y el descanso y un techo. Lo que hace Velázquez es, como nadie, representar a estos bufones. Y además es capaz, de una manera magistral, de diferenciar cuando se trata de una discapacidad intelectual, intelectual, y lo vemos en ese rostro, a simplemente pues una discapacidad o una discapacidad física, como un enano. Lo vemos clarísimo, mirad el retrato, mirad qué nobleza y qué porte le otorga a un enano, porque no tiene ningún tipo de discapacidad mental, ¿eh? Es simplemente pues, una discapacidad que le hace ser más pequeño de tamaño, pero intelectualmente está perfectamente, igual que todos nosotros, o a lo mejor más, ¿eh? Entonces, es capaz de generar eso, ¿sí? Y cuando se trata de una discapacidad intelectual, también lo demuestra, ¿no? También Velázquez demuestra con una elegancia, con un respeto, ¿no? Con un respeto y para mí, ¿no?, que ha sido difícil de superar. Hay varios pintores que han pintado bufones, pero nadie como Velázquez, ¿eh? Nadie como Velázquez para darles, ¿no?, ese respeto que merecían. Aquí tenéis un detalle de la mirada, ¿no?, extraviada de una persona, bueno, pues que vive en su mundo. Vamos a ver ya alguna de las gordas. La rendición de Breda. De la misma época, 1634-35, es la época en la que estamos entre viajes. Ha venido de Italia la primera vez, pero todavía no ha hecho su segundo viaje a Italia. Y también en el Museo del Prado se conserva la rendición de Breda, más conocido como el cuadro de las lanzas. Muy bien, el cuadro de las lanzas. Este cuadro responde a un episodio histórico que aconteció en 1629, prácticamente una década
No llega. Unos años antes en las que, bueno, creo que lo pongo aquí. Ah, en el 26, perdón, digo, no me coincido unos años, disculpad. En el año 26, en el que, bueno, se tomó la ciudad de Breda, que es un punto muy estratégico en los Países Bajos. Sabéis que España había tenido muchos problemas desde ya el emperador Carlos V en la zona de Países Bajos, siempre habían estado a la gresca, siempre es un problema continuo, y son sucesivos los momentos de victorias y de derrotas, ¿no?, que consecutivamente se van desarrollando hasta que finalmente perdemos todos los territorios. Pero este es un momento, en una época más muy convulsa para Felipe IV, que vamos concatenando muchas derrotas, cuando tenemos una alegría, que es la toma de Breda. Y Velázquez, casi una década después de este episodio, pinta para el Buen Retiro, para el Casón del Buen Retiro, que es un palacio que el conde duque de Olivares está construyendo para la monarquía a las afueras de Madrid. Hoy conocéis esa zona, ¿no? Por donde estaría el Prado, el Casón del Buen Retiro. Bueno, pues en esa zona se estaba construyendo este palacio, y para decorar las estancias, Velázquez pintará esta obra. Por cierto, una curiosidad. ¿Veis que aquí hay una cartela en blanco? Velázquez no es que firme mucho sus cuadros, firma muy, muy pocos cuadros. Firmaba a la época de Sevilla, porque tenía que firmar, y luego firmará también cuando vaya a Roma, porque claro, en Roma también hay muchos pintores, y habrá un cuadro que es un cuadro que hoy ya no lo veremos, lo veremos el próximo día, de Inocencio X, que ya se cuida muy mucho de firmar, porque sabe que quiere pasar a la posteridad, porque sabe que ha hecho un magnífico retrato. Pero en la corte no suele firmar mucho los cuadros, porque bueno, están hechos, es pintor de corte, están hechos para allí, y no hace muchas firmas. Además, cuentan que uno de sus máximos enemigos, a ver si tengo aquí el nombre, que no lo apunté, luego pensé, mira, tenía que haberlo apuntado. ¿Quién era su enemigo? Uf, ahora saber dónde lo tengo, a ver. De las lanzas, no sé, lo buscaré y os lo diré. Bueno, un pintor que estaba en esa época en la corte, y entonces este pintor tenía la costumbre de firmar con una cartela muy larga, ¿no? Año de no sé cuánto, no sé qué, esto lo pintó fulanito de tal. Y era el principal contrincante de Velázquez. Entonces Velázquez cuentan que para el Buen Retiro los dos tenían que hacer obras, ¿no? Entonces, como Velázquez sabía que el otro era muy rimbombante a la hora de firmar, hizo esto, hizo la rendición de Breda y dejó la cartela en la zona donde se firmaría, ¿no?, abajo a la derecha, donde el otro, su contrincante, solía hacer una cartela larguísima, y la dejó en blanco, como diciendo, tú necesitas dejar constancia de tu nombre, no sea qué tal, pero como yo soy Velázquez, todo el mundo conoce mi estilo, puedo permitirme el lujo de dejar la cartela en blanco, porque en los años venideros todo el mundo sabrá que lo pintó Velázquez. Un poco una bravuconería, ¿no?, entre ellos, ¿no?, porque se llevaban muy mal, pero el tiempo le ha dado la razón a Velázquez, y efectivamente Velázquez no necesita firmarlo para demostrar que es un Velázquez. Pero bueno, que es la anécdota de la cartela, ¿no?, que cuentan que lo hizo en dos obras, ¿no?, en dos obras para, no sé si fue Las Hilanderas, no sé, luego lo buscaré también, en varias obras que hizo en aquella época donde estaba la rivalidad con el otro. Bueno, dicho esto, este cuadro es, por encima de todo, un canto casi convertido un poco en leyenda, si queréis, de lo que ocurrió en aquella rendición de Breda, que cuentan que por parte del ejército español no hubo humillación hacia el ejército holandés. Ojo, que utilizo España y Holanda como si estuviéramos hablando de la actualidad, y entendedme, ¿no? No se trata de hacerlo equiparado a los países de ahora. Pero que es un gesto de humanidad que tuvimos, de no humillar a los derrotados tras los horrores de la guerra, que como en todos los lugares existen. Cuentan que en noviembre del año 25, es como que hay un error, no puede ser. La rendición de Breda tuvo lugar en el 26, en noviembre del 25, aquí hay un error, os buscaré bien las fechas, no puede ser después del episodio, o sea, antes. Bueno, en noviembre de ese año que había tenido lugar la rendición de Breda, Calderón de la Barca, que es coetáneo de Felipe IV y de Velázquez, realizó una obra de teatro para
inspirada en este episodio, una obra que se representó en el propio palacio, una obra que en el año 26 Velázquez sí o sí tuvo que asistir, porque en ese momento ya era pintor de corte y ya estaba en Madrid, con lo cual tuvo que asistir a esa obra. Y Calderón de la Barca, en una licencia poética, cuando se refiere a este episodio, ¿no?, de no humillar al bando perdedor, utilizó una frase que se ha convertido un poco en un lema, ¿no?, una frase célebre, que puso en boca del capitán español cuando el contrincante le entregaba las llaves. Y es que el valor del vencido hace famoso al que vence, en una demostración de respeto, ¿no?, entre iguales, porque la obra está representada, o protagonizada, mejor dicho, por estos dos personajes. A la derecha, Ambrosio de Spinola, que sería el capitán representando al ejército español, que es el que diría esa frase, que ya os digo que es una frase, que es una licencia poética que hizo Calderón de la Barca, que Velázquez debió ver y que Velázquez, una década después, cuando pinta el cuadro de las lanzas, recordaba, ¿no?, esa idea, ¿no?, o a él se le había quedado la idea de que fue una gesta que, además de ganar, pues bueno, es importante porque demostraba la humanidad, ¿no?, del ejército español y la grandeza. Bueno, pues tenemos a Ambrosio de Spinola, un capitán genovés del bando español, un capitán que además Velázquez conoce, porque cuando Velázquez viaja a Italia, viaja con Ambrosio de Spinola, ¿no?, que es de Génova, entonces conoce toda esa zona, y entre ellos pues también tenían una amistad. Bueno, pues es un capitán genovés que está dirigiendo en ese momento el ejército español y que además es uno de los generales, ¿no?, más importantes de Europa, y frente a él, el Justino de Nassau, que es un general holandés, que es otro militar famoso en Europa. Digamos que son como dos grandes militares que se reconocen entre iguales, que se respetan, ¿no?, como militares, y que tienen una admiración mutua. Y que cuando tuvo lugar esta derrota, cuentan que Ambrosio permitió al ejército derrotado, al ejército de Justino, abandonar la ciudad sin verse ultrajado, porque él permitió que se marcharan llevando consigo armas e insignias, lo que demuestra, ¿no?, que el respeto que se tenían, en este caso por parte de Ambrosio, de dejar que se fueran con sus armas, algo que en aquella época pues era impensable, y además con sus insignias. Ay, perdón. Uy, vuelvo atrás. De manera que tenemos a Ambrosio y Spinola en el centro de la composición, y Ambrosio, de hecho, ha bajado del caballo para recibir las llaves, y para estar de tú a tú, como iguales. No está en su caballo como vencedor y coge la llave desde arriba, ¿no?, y le dice esa frase, sino que tiene la deferencia de bajar del caballo y ponerse a su lado. Y cuando el otro, ¿no?, quiere hacerle esa genuflexión, el otro casi casi no se lo permite y le da una palmadita en el hombro, ¿no? El otro le entrega las llaves, le hace el gesto de entregarle las llaves, pero el otro lo que hace es no permitir la humillación. Detrás de Ambrosio, el ejército español, con nuestras lanzas en alto. Detrás detrás de Nassau, el ejército holandés con sus picas. Que, si en este caso fuera un habitual cuadro de historia, para demostrar quién era el bando derrotado, pues tendrían que tener las armas en el suelo, rotas, ¿no?, para demostrar pictóricamente y plásticamente quién ha ganado y quién ha vencido. Pero aquí Velázquez, buscando ese efecto de no humillar, ha permitido que los soldados tengan las picas en alto y con el mismo gesto de nobleza que pudieran tener cualquiera de los soldados del otro ejército. Es decir, los iguala. La única diferencia es que, como el chiste, los españoles la tienen el doble de grande, ¿eh? Porque, si os fijáis, las lanzas españolas son mucho más altas que las picas, ¿eh? De manera que, con ese gesto, no está humillando a los holandeses, pero sí está diciendo que ganar, ganamos nosotros, ¿no?, porque están más en alto. Y, igual que había hecho en la fraga de Vulcano, igual que había generado un efecto de círculo, ¿eh?, en la composición, aquí también tenemos que en el centro de este círculo estarían los dos protagonistas y el caballo, los cuartos traseros del caballo, que están así, ¿no?, como girados y hacia adentro, o sea, en escorzo, hacia adentro, está generando ese efecto envolvente.
Además, este personaje de espaldas también ayuda, ¿no? Los personajes de espaldas más adelantados lo que genera, ¿no?, es ese efecto, ¿no?, envolvente. Y detrás, ¿no?, más soldados, ¿no?, de manera que es como si los ejércitos estuvieran rodeando a sus generales. Y como aquí no le vemos la cabeza al caballo español, aquí al fondo, así como forzado, no, pero como ya que son todo cabecitas, de repente, ¿no?, es como si asomara el caballito. El caballito que está cerrando el efecto, ¿no?, de los caballos. Vemos la cara porque aquí no le vemos, ¿no? Entonces está generando, ¿no?, un efecto envolvente con el campo de batalla al fondo, las columnas de humo humeantes, ¿no?, recordando los horrores de la guerra y recordando el gesto de humanidad que tuvieron los españoles para con los holandeses en este episodio. Aquí tenéis, dos retratos, tanto uno es del ejército holandés y otro es el español, pero ¿verdad que no lo parecen, ¿no? Los dos mantienen, ¿no?, la misma dignidad, el mismo porte, A todos les ha dado grandeza por participar en una contienda así. Bueno, y aquí este detalle. Venga, os cuento esta y lo dejamos. La Venus del Espejo. Dicen que cuando... De hecho, esta obra, en realidad, tendría que estar después, pero bueno. La Venus del Espejo sigue la tradición de Tiziano, con esas mujeres recostadas, ¿os acordáis?, siempre mirando al espectador, desnudas, dormidas, despiertas, la perrita, la Venus con el perrito, ¿os acordáis?, la Venus de Urbino, todas estas mujeres que habíamos visto siempre recostadas en un diván y que Velázquez retomará en su Venus del Espejo, Goya también en su Maja desnuda y Maja vestida, y ya nos iríamos ya finalmente a Manet para ver la Olimpia, ¿no? Y seguiríamos una secuela de retratos impresionantes donde en este caso es la mujer protagonista. Pero aquí Velázquez, jugando a rizar el rizo una vez más, lo que hace es colocar a la mujer de espaldas. Y la llama la Venus del Espejo porque nosotros no vemos su rostro, vemos solamente el efecto de su rostro reflejado en el espejo. Un espejo que, si os acordáis cuando yo estuve hablando del barroco, el espejo es un elemento muy barroco, ¿no?, de generar efectos, de generar sorpresas. Ya os dije siempre que el barroco tiene por encima de todo un efecto, algo muy efectista, ¿no? De hecho, el cortinaje rojo, ¿no?, todo es muy efectista en el barroco. Y el espejo será un elemento primordial en Las Meninas. Cuando la semana que viene, o ya no, veamos Las Meninas, veremos que el espejo es clave para entender, porque en el espejo se esconde la clave de Las Meninas. Bueno, pues aquí lo mismo, ¿no? El Cupido, con sus cintas, ¿no?, y sus alitas, está sosteniendo el espejo sobre el que se muestra el rostro de esta Venus. Pero claro, no es un espejo como los de ahora nuestros, es un espejo del siglo XVII. De manera que lo que estamos viendo es un rostro abocetado, un rostro desdibujado. Vemos las facciones de una mujer joven, bella, pero no las vemos con nitidez, las vemos borrosas. Y eso, ese efecto de pincelada rápida, ¿no?, así muy, muy, muy desdibujada, muy abocetada, como un boceto, está preludiando el impresionismo. Esta no será la única obra en la que veremos preludiar el impresionismo. El impresionismo ya será un movimiento del 19, fijaros, del 19, pero aquí ya Velázquez lo está adelantando. Esa desnudez, ¿no?, impecable del cuerpo femenino de la mujer recostada sobre esa sábana más oscura y al fondo ese blanco, ¿no?, volviendo a generar manchas de color. Ese rojo, ese tono, ¿no?, más ocre del fondo, el color de la piel de ella, el oscuro y el blanco, todo ese efecto de masas cromáticas que todas tienen el efecto de curva. Mirad, la tripita del angelito, la curva de la cortina, por supuesto la curva de las formas femeninas, la nalga, la cadera, el gemelo, la sábana. Veis que todo en esta composición es curvo, es agradable, es tocable, ¿no?, que es lo que está buscando, ¿no?, la seducción, en este caso de las formas así más suaves, más redondeadas. Bueno, pues cuentan que Velázquez tuvo un amante, luego miraré las fechas, y que precisamente, incluso dicen que tuvo hasta un hijo.
y fue una pintora, por cierto, apunté el nombre, Flaminia Triba, y que algunos opinan que el rostro que se refleja en el espejo de la Venus del Espejo, que está desdibujado para que no se note mucho, es el rostro de su amante, del amante que tuvo Velázquez, que además, curiosamente, fue pintora. Podría ser o no podría ser. En cualquier caso, es un rostro abocetado y es una obra impecable. Y todavía no hemos llegado a las obras maestras de Velázquez, así que tendréis que hacerme compañía una semana más. Hasta luego. Gracias. Gracias.